Ok, buenos días. Ahora sí ya me escuchan. Ya lo escuchamos. Ok. Bien, pues vamos a pasar lista. Ya más al ratito vuelvo a pasar lista, ¿sale? Entonces, Ana Karen. Presente. Sí, gracias. Edwin. Presente. Gracias. Elvier. No, Estanislao. Estanislao. Sí está por ahí, ¿verdad? Sí, ya lo estoy viendo. Presente. Aquí Ezequiel. estoy. Sí, gracias. Ezequiel. No, ¿ah? Felipe. Sí, ahí está, ya lo vi. Fernando. Gustavo. Presente. Gracias. Heidi. José Armando. Giovanna. Gracias. Giovanni Vargas. Giovanni Vargas, sí, lo estoy viendo. Carla Ivette. Sí, gracias. Ya puedes bajar la mano. Carla Ivette. ¿No? Leslie. No, María Hernández. Martín Hernández. Martín Mercado. Presente. Gracias. Milmar. No, Óscar Hernández. Priscila. Rodrigo Juárez. Saraí Guadalupe. Saúl Lugo. Valentín Torres. Aquí lo estoy viendo, Valentín Torres. Valeria. Jessica Cruz. Ok. Bueno, más al ratito vuelvo a pasar lista. Ok, hoy vamos a ver el módulo 3. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. Ok, el módulo 3 habla sobre protocolos y los modelos de referencia para redes. Ustedes ya lo leyeron, algunos ya están haciendo su resumen. Entonces, vamos a repasar, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a ver? Pues las reglas. Aquí vamos a describir los tipos de reglas que se necesitan para la comunicación. Protocolos. Aquí vamos a explicar qué es un protocolo, por qué son necesarios para la comunicación de las redes. Vamos a ver las suites de protocolos. Vamos a ver organizaciones y estándares. Vamos a ver modelos de referencia, el TCP y el OSI. Encapsulamiento de datos, cómo es que se encapsulan la información para que pueda viajar a través de la Internet. Y cómo se desencapsula esa información para que pueda ser leída, ¿eh? Acceso a datos. Vamos a explicar la forma en que los hosts locales acceden a los recursos locales en una red. ¿Ok? El objetivo, pues, es explicar
cómo los protocolos de red permiten que los dispositivos tengan acceso a recursos de red local y remota. Ok, entonces aquí vamos a... va a haber una actividad, ¿sí? Van a diseñar un sistema de comunicaciones y aquí pues explicarlos la función de los protocolos y de las organizaciones de estandarización para facilitar la interoperabilidad en las comunicaciones de red, ¿sí? Entonces esto va a estar de tarea. Ahí lo voy a subir también al sistema de tareas. Todavía no está, pero lo voy a subir para que vayan pensando en ello. Diseño de un sistema de comunicaciones. Explicar la función de los protocolos, ¿ok? 3.1. Vamos a ver aquí un video donde explica los protocolos que utilizan los dispositivos para ver su lugar en la red y comunicarse con otros dispositivos. ¿Ok? Entonces vamos a ver este video y vamos a poner atención, ¿sale? This is how we see the network. Using topology diagrams, we can see the devices in the network, including end devices such as desktops and servers and intermediary devices such as switches and routers. These diagrams may also contain detailed information about a device such as the MAC address of the Ethernet and wireless mix, IP or Internet Protocol address information, default gateway addresses, and addresses for the DNS server. By the way, don't worry about what these terms and addresses mean right now. All of this will be explained throughout this course. This is how we see the network, but how do devices see the network? You can think of it as every device being its own bubble. The only thing the device knows is its own addressing information. In other words, this is how a device sees the network. It doesn't. So, how does a device know its IP address and what network it belongs to? How does a device know if the destination device that it needs to send information to is on the same network or another network? If the destination is on another network and the information has to travel through intermediary devices, how does the source device know where to send it next? How does the source device know if the information it sent was received or if it needs to resend anything that might not have reached the destination? The answer to all of these questions is protocols, the rules that govern how devices communicate. Most network communications are broken up into smaller data units, which we can refer to as packets. When packets are sent on a network, many protocols are involved to help them reach their final destination, each accomplishing a different task. There are protocols such as Ethernet and wireless protocols that physically connect the device to the network. The protocols DHCP and ICMPv6 provide IP addressing information, including IP addressing that tells the device what network it belongs to, the address of the default gateway that tells the device where to send packets that are destined for another network, and the address of the DNS server for when the device knows the domain name of the destination that needs the destination's IP address. For instance, when a user requests a web page from a web server, such as www.example.com, the device asks the DNS server for the IP address of the domain name www.example.com. IP is used to deliver the packet from the source of the information to its final destination, in this case the web server, similar to sending a letter. The web server will then respond back with a requested web page. TCP is a protocol used to guarantee reliability. In other words, to make sure all the information that was sent was received, such as the information that makes up the requested web page. If any of the IP packets don't make it to the destination,
TCP rescinds them. So although we see the network like this, remember, it's a combination of many different protocols that allow devices to really see their place in the network and how to communicate with other devices. Ok, ahí quedó el video. Y bueno, ¿qué habla ese video? Ese video habla sobre que necesitamos, como en la vida, en una analogía de la vida, necesitamos algunos protocolos. Por ejemplo, cuando ustedes van de visita a algún lugar, van a visitar a algún amigo, y bueno, el simple hecho de empezar a tocar la puerta de la casa de su amigo, y que los reciba, no precisamente su amigo, que los reciba otra persona, desde ahí, desde el saludo, hola, buenos días, buenas tardes, encontrará fulanito de tal, y contesta la otra persona, sí, buenas tardes, espéreme tantito, voy a ver, y así, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa serie de reglas, lo vamos a llamar protocolo. Ahí es un protocolo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes, vamos a suponer, llegan tarde a la clase, ¿sí? Llegan y no se pasan así simplemente al salón de clases, sino que tocan la puerta y buenos días, maestro, ¿me permite pasar al salón? Sí, disculpe, llegué tarde, X. Eso es un protocolo, ¿sale? Una serie de reglas. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer la revisión de alguna tarea, y estamos en el salón de clases, bueno, puede ser en orden de lista, y van pasando uno por uno y les voy revisando su tarea. Ese es un protocolo, ¿sí? Entonces, en resumen, un protocolo es una serie de instrucciones, de reglas para seguir. Ahora, ahí en la animación, en el video, vimos unas burbujitas que tenían las computadoras. Ok, nosotros tenemos nuestros cinco sentidos y bien, bien comunicados, ¿no? Entonces, lo que tienen las computadoras nada más es su canal de comunicación, que es el cable, o puede ser por señales de radio. Entonces, ahí se observan más adelante en la animación, aparece la computadora como en un cuarto oscuro, ¿sí? Ok. Vamos a suponer que nosotros, en una analogía de la vida, seamos esas computadoras. Que lo único que tengamos para comunicarnos sean nuestros oídos y nuestra habla, nuestra boca, ¿no? Entonces, llegamos a un salón, supongamos, y todo está oscuro, ¿sí? Porque nada más lo único que podemos hacer es oír y hablar. Ok, ¿cómo sé qué personas, qué compañeros están dentro del salón? Acuérdense que el salón está totalmente oscuro y lo único que nos podemos ayudar es de escuchar y hablar. Ok, entonces ahí tendríamos que hacer un protocolo para poder determinar quiénes están dentro de ese salón oscuro. A eso está llamando el video una burbuja, ¿ok? Bien, hay varias maneras de lograr esto, y de esto trata este módulo 3, ¿ok? Pues en una forma desordenada, pues empezarían a hablar algunos, ¿no? ¿Sí? Y empezarían a decir sus nombres, ¿no? ¿Ok? Ahí estás, por ejemplo, Ezequiel, ahí estás, Giovanni, ahí estás, Valeria, ¿no? Entonces, ahí, si responde Valeria, sí, sí estoy aquí, o Ezequiel, sí estoy aquí. Entonces, ya ahí voy sabiendo, yo como computadora, quiénes están conectados en la red y quiénes no. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que existen reglas para poder determinar qué dispositivos están conectados a la red y que los demás sepan
qué dispositivos están disponibles. Y entonces esa burbuja negra de no saber quiénes están conectados, empezaríamos a saber y crear una lista de acceso, una lista de qué dispositivos están interconectados a la red. Y todo eso se va a lograr a través de protocolos, ¿sí? Entonces los protocolos pues tienen una serie de reglas para poder determinar quiénes están conectados para empezar y luego sí podemos enviar la información, ¿sí? Es como en una reunión, si todos se ponen a hablar al mismo tiempo, pues no se les va a entender. Entonces aquí para usar la red también existen unas reglas, quién va a usar el medio, quién va a transmitir primero, quién después, o si van intercalados la comunicación, ¿sí? O alguien puede determinar quién va primero, quién segundo y quién después, ¿sí? ¿Ok? Entonces, toda esa serie de reglas de comunicación le vamos a llamar protocolos, ¿ok? Bien, de eso habla este video. Ok, existen aspectos básicos de la comunicación. Entonces, aquí las redes pueden ser pequeñitas, pueden ser grandes, pueden ser complejas, pueden ser sencillas, pero todos se deben de poner de acuerdo en cómo se van a comunicar, ¿sí? Para esto hay tres elementos para cualquier comunicación, y eso lo van a hacer en su tarea que les estoy dejando. Habrá una fuente, o sea, ¿quién va a emitir el mensaje? Se llama remitente. Habrá un destino, ¿quién va a recibir ese mensaje? Se llama receptor. Habrá un canal, un medio, por el cual se establezca o se mande ese mensaje. Eso le vamos a llamar la ruta de la comunicación. ¿Ok? Y este aspecto muy básico, este sistema muy básico, pues con eso creamos una comunicación sencilla en un sentido. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que también vamos a tener la comunicación en dos vías, ¿sí? O sea, donde responda el destino y se convierta en la fuente origen. ¿Ok? Y tenemos el círculo, el circuito, pues completo, ¿no? El circuito de la comunicación. Ahora, también vamos a ver que puede ser más complejo de lo normal. Podemos tener algún encriptamiento de la información, o sea, alguna manipulación de la información para que otra persona que no sea autorizada y logre captar la comunicación, pues no sufre o no entienda qué es lo que se está enviando cuando tenemos comunicaciones seguras. Pudiera ser que la persona que va a enviar el mensaje de la fuente al destino hable un idioma y el destino hable también ese idioma y la persona o hacker que quiera escuchar la comunicación no hable ese idioma, vamos a suponer que se estén comunicando en inglés y la persona que el hacker no sabe inglés, entonces no va a poder saber o cifrar qué información está pasando por la red. O sea, esa comunicación ya va más compleja. Para allá vamos a ir. Pero ahorita nada más vamos a entender el aspecto básico. Fuente, destino y canal. Obviamente que la fuente va a emitir el mensaje. Entonces tenemos protocolos de comunicaciones. Todas las comunicaciones se rigen por protocolos. Los protocolos son las reglas que seguirán las comunicaciones. Estas reglas varían en función del protocolo. Y lo que tenemos es el mensaje, tenemos la señal que se está transmitiendo, tenemos el medio de transmisión, tenemos el receptor que recibe esa señal o ese mensaje y tenemos el procesamiento de ese mensaje. Okay, vamos a ver estas dos animaciones que hablan sobre lo que les acabo de explicar.
Aquí la jovencita se quiere comunicar con el joven y entonces envía la señal. Aquí todavía no sabemos si efectivamente hubo comunicación. Nada más la jovencita le está enviando una señal al receptor, al joven. ¿Sí? Si lo vemos, esa es una analogía de la vida. En la computadora, entonces, una computadora enviará una señal hacia la otra computadora. No sabemos si la computadora destino o el joven va a procesar esa señal. ¿Qué tal si la señorita habla un idioma y la computadora destino o el joven no sabe ese idioma? Entonces, aunque se envíe la señal, aunque se envíe ese mensaje, no lo procesa. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vamos partiendo primeramente de una señal. Entonces, una señal lleva un mensaje. Que lo pueda cifrar, o sea, que lo pueda leer la persona o el que lo va a recibir, pues, quién sabe, ¿no? No sabemos. Lo que sí lo va, más bien que lo procese, lo va a recibir, pero no sabemos si lo va a procesar. Ok, entonces tenemos establecimiento de reglas. Las personas deben utilizar reglas o acuerdos establecidos que rijan la conversación. El primer mensaje es difícil de leer porque no está formateado correctamente. El segundo muestra el mensaje correctamente formateado. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Por ejemplo, está en inglés, pero lo que quiere dar a entender que el primer mensaje está mal escrito, ¿sí? Y el segundo mensaje está en un formato correcto, ¿ok? En lo que les comentaba, tal vez el mensaje llegue, pero si ustedes no pueden, lo están escuchando, pero quién sabe si lo puedan procesar. ¿No? ¿Qué tal si está en otro idioma que desconocemos? ¿Qué tal si está en chino mandarín? Ok, tenemos el establecimiento de reglas. Los protocolos deben dar cuenta de los siguientes requisitos: un emisor y un receptor identificados, idioma y gramática común, velocidad y momento de entrega. También la velocidad importa también, ¿eh? Como por ejemplo, luego hablan muy rápido unas personas y no les entendemos porque hablan demasiado rápido, ¿no? También tenemos requisitos de confirmación y acuse de recibo. Cuando son comunicaciones seguras, responde. Es como cuando yo le estoy dando una explicación y les pregunto, ¿sí entendiste qué es esto? Y ustedes dicen que sí. Entonces ahí es un acuse de recibo y estoy sabiendo que sí entendieron lo que les estoy diciendo, ¿ah? Ok, también hay requisitos del protocolo de red. Reglas. Los protocolos informáticos comunes deben estar de acuerdo e incluir los siguientes requisitos: codificación de los mensajes, formato y encapsulamiento del mensaje, tamaño del mensaje, sincronización del mensaje, opciones de entrega del mensaje. O sea, tenemos ahí, requisitos para esos protocolos, ¿no? Entonces todo esto va a ir en algo que vamos a conocer como trama de datos, la trama del paquete, que es una serie de informaciones encabezados para darle sentido a la comunicación. Ok. Codificación del mensaje. La codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. La decodificación revierte este proceso para interpretar la idea. ¿Ok? Bien, vamos a ver otras animaciones que nos hablan precisamente de esto. Ok, entonces aquí ya, aparte de la señal, aquí la jovencita pues ya le está mandando como una especie de foto, ¿no? O de imagen.
Entonces, si el joven a través de esa plática puede procesar e interpretar esa imagen o lo que le está diciendo, entonces ya tenemos parte de la comunicación. Y hay un entendimiento, ¿sí? Ok, eso lo podemos trasladar a una computadora. Entonces la computadora pues envía el mensaje previamente ya con un formato y una serie de reglas y un idioma donde la computadora de destino lo va a poder procesar y entonces lo va a convertir en una imagen. Ahí ya tenemos el principio de la comunicación, o sea, tiene que haber un entendimiento, un procesamiento para poder decir que ya se está estableciendo una comunicación. ¿Ok? Ok, tenemos el formato y encapsulamiento del mensaje. ¿Sí? Cuando se envía un mensaje, se debe utilizar un formato o estructura específicos. Los formatos de los mensajes dependen del tipo de mensaje y el canal que se utilice para entregar ese mensaje. Y vamos a ver una animación donde hace referencia a una carta convencional, una carta donde se envía en un sobre de papel. Y este sobre, ¿sí? Pues va a tener el remitente, o sea, quién lo envía, el destinatario, quién lo va a recibir, el mensaje que está dentro de la carta, y tenemos también el sello de la oficina postal, que esto va a ser lo que nos dé el finamiento o el fin de la trama para poder ser enviado, ¿no? Ok. Entonces tenemos aquí esa analogía y lo vamos a trasladar al lado derecho. Tenemos el formato. Si observan, tenemos byte 1, byte 2, byte 3 y byte 4. Ok. Tenemos que aquí entender primeramente qué es un byte. Y para poder entender qué es un byte, primero tenemos que entender qué es un bit. Un bit es la unidad mínima. Cuando hablamos de lo mínimo, significa que ya no se puede dividir. Entonces, en este mundo de la información, las computadoras tienen un sistema numérico para poder entender entre los procesos y entre las reglas. Y el sistema es el binario. O sea, utilizan nada más dos símbolos, dos dígitos, el 0 y el 1. ¿Ok? Entonces, teniendo un 0 o un 1 en un espacio, una celdita pequeña de un 0 o un 1, esa celdita pequeña o ese espacio le vamos a llamar bit. Entonces, un bit es un 0 o un 1, ¿sí? Ahora, ahí tenemos campos. Y ese campo donde dice byte 1 está haciendo mención que hay 8 celdas pequeñitas de bytes, de bits. Entonces, tenemos que un byte tiene 8 bits. Si tenemos ahí 4 bytes, entonces tendríamos que hacer una multiplicación. O sea, 8 bits de cada byte por 4 bytes, estamos hablando de 32 bytes, que corresponde al tamaño de la dirección IP versión 4, tanto origen como destino. Como observamos en la parte de abajo, donde dice source IP address y destination IP address, o sea, la dirección IP del origen, o sea, del remitente, del que envía el mensaje, y la dirección IP destino, la dirección IP del que recibe el mensaje. Estas direcciones, hagan de cuenta que son las direcciones de la casa donde se va a enviar el paquete, ¿sí? Tanto de la persona que envía el paquete, su dirección,
su casa como la casa donde va a recibirse el paquete. Bien, en la parte de arriba entonces tenemos ahí algunos otros campos que hacen referencia a la trama que se va a enviar, ¿sí? La versión, la clase de tráfico, la etiqueta de flujo, la longitud, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso, ¿ok? Ahorita lo que interesa es que vayamos aprendiendo, por ejemplo, que una dirección IP V4 consta de 4 bytes, 32 bits, y esa dirección está en un encabezado que se va a llamar encabezado IP, ¿ok? Y está dentro de toda la trama de la información que va a viajar a través de la red, ¿ok? Vamos a ver este video. Ok, miren, esta es una analogía, de una carta. Y en la parte de abajo tratamos de explicar a través de esta analogía los campos que existen dentro de una trama de datos. Esa trama de datos son señales que viajan a través de la red. Ahora, dice ahí al principio, dirección de ubicación del destinatario, destino. Ahí habla de una dirección de un lugar, en este caso la dirección hacia dónde se va a enviar esa carta, ¿sí? Ahí tenemos una dirección, está en inglés, en Ohio, ahí en Estados Unidos. Quien lo envía es la dirección de ubicación del remitente, origen, el que está escribiendo la carta, y es la dirección que está en el sobre también, es la dirección del remitente, que está en Florida. ¿Ok? Si observan, primero va la dirección de destino, o sea, primero tiene la trama tiene que saber a dónde va a ir. Posteriormente, ok, ya sabemos dónde va a ir. Ahora,
Necesitamos saber quién lo manda, o sea, qué dirección lo manda. ¿De dónde viene ese paquete, ¿no? Esa carta. Ok, ya después viene el encapsulamiento. Tenemos el saludo indicador de inicio de mensaje, que estamos hablando de poder establecer una comunicación a través de un saludo y entenderlo si el destinatario lo va a poder procesar, o sea, que hablen el mismo formato y idioma, ¿sale? Luego tenemos el identificador del destinatario, a quién va dirigido, y ahí viene la persona, ¿no? Todo eso ya va encapsulado dentro del protocolo, el protocolo de IP, el protocolo de Internet. Luego tenemos ya el contenido de los datos, o sea, tenemos el mensaje en sí, en un campo, en un espacio de memoria, en un espacio dentro de esa trama, que vean esa trama como si fuera un ferrocarril, un tren expreso que va a viajar a través de la Internet y tiene vagones, y cada vagón, hagan de cuenta que son estos campos que estamos viendo. Y esos vagones, pues en realidad son señales, son información binaria, ¿sí? Obviamente bajo un código. Luego tenemos el identificador del emisor, quién lo envía, ¿no? Y tenemos que terminar la trama indicando fin del mensaje para que pueda ser enviado otro mensaje. Todo esto se llama encapsulamiento. Aquí estamos encapsulando esto. Esto se hace dentro de la computadora o dispositivo origen. Vamos a ver el proceso al revés. El proceso al revés se llama desencapsulamiento. Y lo va a hacer al revés. Vamos a seguir viendo. Es la misma analogía, pero ahora a la jovencita y al joven, ¿no? Sí, entonces ahí está enviando la señal, poniéndose de acuerdo, se envía el mensaje, pero aquí no lo entiende el joven, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha de tener el formato correcto o no tiene el cómo es que se está enviando esa información. Ok, y ahí lo va a enviar con el formato correcto. Y ahora sí ya es bien redactado y en el idioma que él habla. Ok, y entonces sí hay un procesamiento, ¿no? Y esto aplicado a la analogía, ahora en la computadora, pues es lo mismo. Se envía el mensaje. Ese mensaje va a tener un tamaño, ¿sí? Ese tamaño lo vamos a llamar segmentos. Si es muy grande, va a tener segmentos. Y entonces vamos a determinar cuántos paquetitos se van a enviar cuando el mensaje es muy grande. ¿Sí? Puede ser que el tamaño de la imagen sea grande. Entonces, no puede caber toda la información dentro del paquete, de un solo paquete. Entonces, tendríamos que dividirlo en varios paquetes. ¿Ok? Eso le llamamos tamaño del mensaje. Entonces, tenemos que la codificación entre estos dos hosts debe tener un formato adecuado para el medio. Los mensajes enviados a través de la red se convierten en bits. Los bits, acuérdense que son señales. Unos y ceros, ¿sí? Y estos bits están codificados en un patrón de luz, sonido o impulsos eléctricos, dependiendo de la naturaleza con la que se está enviando por el medio. Si es fibra óptica, pues serán patrones de luz, ¿sí? Puede ser impulsos eléctricos si estamos enviando por un cable de cobre, ¿no? Bueno, y el host destino recibe y decodifica las señales para interpretar el mensaje, lo que les comento. Entonces, aquí también el destinatario tiene que procesar, o sea, hacer el desencapsulamiento al inverso de cómo se encapsuló, ¿ok?
sí, le vamos a llamar decodificación. Tenemos la temporización del mensaje. El tiempo de los mensajes incluye lo siguiente: el control de flujo administra la velocidad de transmisión de datos y define cuánta información se puede enviar y la velocidad a la que se puede entregar. Cuando hablamos de este control de flujo y velocidades, ¿sí? Es lo que les comentaba. Vamos a suponer que ustedes no están acostumbrados a escuchar a una persona que hable muy rápido, ¿sí? Vamos a suponer que sea de otra región y habla muy, muy rápido y no le entienden. Entonces ahí tiene que bajar la velocidad de cómo está hablando, ¿sí? Eso es importante en las comunicaciones. Una computadora puede tener una velocidad muy alta, ¿sí? Que sea de reciente generación, y la computadora destino de una generación más antigua no puede escuchar y procesar tan rápido esa información. Luego tenemos el tiempo de espera de respuesta. Administra el tiempo que espera un dispositivo cuando no escucha la respuesta del destino. ¿Sí? Ahí tenemos un tiempecito, un contador para saber, ¿sí? Un temporizador, un contador para saber hasta qué tiempo puedo esperar, si no, entonces ya se perdió la información, ya quién sabe por dónde se fue. Entonces no vamos a estar esperando a todo el tiempo hasta que logre llegar el paquete. ¿Qué tal si el paquete fue destruido o se perdió en alguna parte de la internet, ¿no? Entonces tenemos que tener un tiempo también de espera. El método de acceso determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje. Puede haber varias reglas que rijan cuestiones como las colisiones. Las colisiones es cuando más de un dispositivo envía un tráfico al mismo tiempo y los mensajes se dañan. En la colisión, hagan de cuenta que hablan dos personas al mismo tiempo. Eso ha sucedido en una conversación con los amigos, ¿no? O en la familia. Hablan las dos personas al mismo tiempo y no se les entendió a ninguno de los dos. Eso se llama colisión. Y en este mundo de las telecomunicaciones, pues son señales que se destruyen cuando se envían al mismo tiempo. También existen algunos protocolos son proactivos e intentan evitar colisiones. Otros protocolos son reactivos y establecen un método de recuperación después de que se produzca la colisión. ¿Sí? Aquí como en la vida, ¿no? Entonces ya hablaron los dos al mismo tiempo, no se les entendió. Entonces, a ver, momento. Primero que hable uno y luego el otro, ¿no? Ya, a ver, sale, tú habla primero y luego yo hablo. Y entonces ya ir, sí vamos a poder entender cada uno de los dos mensajes, ¿no? Puede existir al mismo tiempo que se envíe y reciba esa información. Si tiene la capacidad ambas computadoras, ambos dispositivos de procesar al mismo tiempo, ¿sí? En la vida es muy difícil. Es como si ustedes estuvieran hablando y escuchando al mismo tiempo en una llamada telefónica. A veces se da, pero para el humano es muy difícil estar hablando y escuchando al mismo tiempo, o sea, porque estaríamos procesando y descomprimiendo la información al mismo tiempo, ¿no? Esa sería una habilidad, ¿no? Pero en redes, pues sí existe. Le vamos a llamar comunicación en dos vías simultáneamente, ¿sí? O full duplex. Bueno, también tenemos opciones de entrega de mensaje. Tenemos entregas de uno a uno, que le vamos a llamar unidifusión o unicast. También de uno a muchos, le vamos a llamar multidifusión o multicast. Y de uno para todos, o sea, una difusión completa, le vamos a llamar difusión o broadcast. ¿Sí? Entonces tenemos que las transmisiones se utilizan en las redes IPv4, pero no son una opción para el IPv6. Más adelante también veremos el Anycast como una opción de entrega adicional al IPv6.
Bueno, esto de unifusión, multidifusión y difusión, pues ya fue mejorado en el protocolo IPv6 que posteriormente vamos a ver. Vamos a ver estas animaciones que hablan sobre estas entregas de uno a uno, de uno a varios y de uno a todos. Bueno, este todavía sigue siendo el entendimiento de usar un mismo idioma, una forma de comunicación, establecer unas reglas para poder entenderse. Si los dos hablan al mismo tiempo, no se van a entender. Es lo que les platicaba. Hay una colisión ahí. Tiene que hablar uno y después el otro. Ok, aquí tenemos la unidifusión, que es ahí de la señorita al joven, uno a uno, o sea, en una vía, en una sola difusión. Ahora tenemos varias difusiones. Eso le vamos a llamar multidifusión, de uno a varios. Y tenemos el broadcast o la difusión completa, de uno a todos. Ahí se está comunicando con todos. Y en las computadoras, pues te vendría un paquetito en la unidifusión o unicast de un origen a un destino. Tenemos la multidifusión que habla de ese paquetito, lo va a ir replicando a un cierto número de computadoras. Le vamos a llamar multidifusión o multicast. Y tenemos que un paquetito, la computadora se tiene que comunicar con todos, tiene que enviarle a todos. Eso le vamos a llamar difusión o broadcast. Ok. Entonces tenemos aquí pues las reglas. Los documentos pueden utilizar el icono de nodo, normalmente un círculo, para representar todos los dispositivos. Aquí ilustra el uso del icono de nodo para las opciones de entrega. Entonces, cuando hablamos de nodos, hablamos de estos dispositivos como los switch routers que van a hacer las entregas, y estas entregas pueden ser en una vía, en varias vías o a todos los dispositivos dentro de una red o de un segmento de red. Bien, descripción general de los protocolos de red. Los protocolos de red definen un conjunto común de reglas. Se puede implementar en dispositivos en software, hardware, ambos. Los protocolos tienen sus propias funciones, formatos y medición. Tenemos protocolos de red, permiten que dos o más dispositivos se comuniquen a través de una o más redes. La seguridad también, o sea que aquí tenemos que, para asegurar los datos, podemos tener tipos de autenticación, encriptación de datos, cifrado de datos. Tabla, también permitir que los routers intercambien información de rutas, comparen información de ruta y seleccionen una mejor ruta. O sea, entre los routers, para poder determinar el encaminamiento de la información, los protocolos intercambian esas tablas, ¿sí? Y ya cuando en un área los routers tienen determinado bien todas las redes que se pueden comunicar, entonces eso lo vamos a llamar convergencia. También tenemos la detección de servicios, utilizado para la detección automática de dispositivos o servicios. Entonces, los protocolos de red principalmente hacen eso, esas cuatro cosas, ¿no? Tenemos entonces funciones del protocolo de red. Los dispositivos usan protocolos acordados para comunicarse. Los protocolos pueden tener una o funciones.
Tenemos ahí que la función puede ser el direccionamiento. O sea, ahí tenemos la dirección de quién envía y quién recibe. Tenemos la confianza, proporciona entrega garantizada. Ahí podemos hacer uso de algún protocolo seguro o algún algoritmo para garantizar que la información esté completa y no haya sido alterada. Tenemos el control de flujo. Ahí tenemos la velocidad a la que se va a enviar los paquetes y también podemos tener una secuenciación, que ahí tenemos cuando tenemos la segmentación de esa información, cuando está muy grande el archivo y el paquetito o el acuérdense que analizándolo como si fuera un ferrocarril, el vagón de ese ferrocarril tiene un tamaño y va a viajar a través de todo, de toda la vía férrea, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tenemos una información extremadamente grande? Entonces tendríamos que irlo metiendo en varios trenes con varios tamaños y entonces etiquetar cada tren para que cuando llegue al destino lo podamos ensamblar, ¿sí? También vamos a tener la determinación si se dañaron durante la transmisión, o sea, si se perdió alguna información, algún paquete en la transmisión, para que pueda ser reenviado. Y también tenemos las comunicaciones de proceso a proceso entre aplicaciones de red, las interfaces de aplicación. Tenemos la interacción de protocolos. Las redes quieren el uso de varios protocolos. Cada protocolo tiene su propia función y formato. Por ejemplo, tenemos el protocolo HTTP. Cuando ustedes escriben una página de internet, pues ya no escriben HTTP. Nada más simplemente escriben www.eldominio, puede ser google.com o Hotmail o utch.edu.mx, y lo que hace es llamar a ese protocolo de transferencia de hipertexto. Y su función es rige la manera que interactúa el servidor web y un cliente, define el contenido y el formato. También tenemos el protocolo de control de transmisión, TCP. Y este protocolo pues da seguimiento a las conversaciones, proporciona entrega garantizada, administra el control de flujo. Es un protocolo seguro para comunicaciones seguras, para que no, si alguna en el transcurso del envío de la información a través de la red o a través de la internet se perdió algo, pueda ser recuperado. Y aparte garantizar que llegó completo y sin cambios. También tenemos el protocolo de internet IP. Aquí, este protocolo, pues tenemos el formato, las direcciones IP, acuérdense que ya lo mencionamos, de 32 bits, 4 bytes, y entrega mensajes globalmente desde el remitente al receptor. Y tenemos el estándar Ethernet, entrega mensajes de una tarjeta de red a otra tarjeta de red en la misma red de área local, LAN. Sí, también más adelante lo veremos a detalle. Pero todos tienen un formato y tienen su propia función. Y ese formato está dentro de la trama, dentro del paquetito. Ok, tenemos la suite de protocolos y la red de conjunto de protocolos. Los protocolos deben poder trabajar con otros protocolos. Tenemos un grupo de protocolos interrelacionados que son necesarios para realizar una función de comunicación. Conjuntos de reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver un problema. Y tenemos los protocolos que se ven en términos de capas, capas superiores e inferiores. Se preocupan por mover los datos y proporcionar servicios de capas superiores. Aquí vamos a tener dos modelos, el modelo TCP y el modelo el modelo OSI de 7 capas y el modelo TCP de 4 capas, ¿sí? Dependiendo para qué tipo de diseño de red van a hacer. Si una red que tenga estructurado, entonces es el modelo OSI, el modelo OSI. Y para redes más dinámicas tenemos actualmente el modelo TCP.
y tenemos la evolución de los conjuntos de protocolos. Hay varios conjuntos de protocolos. Tenemos la suite de TCP/IP y es el conjunto de protocolos más común y mantenido por la Internet Engineering Task Force, IETF. Y lo tenemos ahí, si observan ahí en la gráfica, tenemos ahí ese modelo. Y en la capa de aplicación, dentro de este modelo TCP/IP, tenemos los programas o los protocolos de aplicación. Entre ellos está HTTP, que es el de abrir las páginas, ¿sí? Conectarse a un servidor web. Tenemos otro servicio de aplicación, tenemos el servicio DNS, que es el de nombres de dominio. Si no existiera ese servicio, ustedes tendrían que escribir números en vez de escribir nombres o palabras para buscar una página. Tenemos el otro protocolo como el DHCP, que pues habla sobre la función dinámica para asignación de direcciones. También tenemos dentro del protocolo TCP/IP el FTP, que habla sobre la transferencia de la información. Dentro de la capa de transporte vamos a ver en este curso los dos tipos de protocolos: el protocolo seguro, que es el TCP, y el protocolo que no es seguro, llamado UDP, de datagrama. ¿Sí? Tenemos en la capa de Internet, tenemos el IPv4 y IPv6. O sea, la versión 4 del protocolo de Internet y la versión 6 del protocolo de Internet. Y sus mensajes ICMP de ambos. Y en la capa de acceso a red, la capa física y de enlace, tenemos el estándar Ethernet, que es el que vamos a usar, el protocolo de resolución de direcciones, ARP, y el protocolo de acceso a la red LAN en forma inalámbrica, WLAN. Dentro de la suite TCP/IP, que es con lo que vamos a trabajar en este curso. Y tenemos otras suites como el de sistemas abierto OSI, desarrollados por la Normalización Internacional de Normalización, ISO, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT. También hay otros, por ejemplo, Lapletech, la lanzamiento de la suite propietaria para las redes Apple. También tenemos de la suite de Novell Network, suite propietaria desarrollado por Novell compañía. ¿Ok? Y tenemos ahí dentro de la tabla esos protocolos que utilizan, pero nosotros prácticamente en este curso nos estaremos abordando al modelo TCP/IP. Tenemos el ejemplo del protocolo TCP/IP. Los protocolos TCP/IP operan en la capa de aplicación, transporte e Internet. Los protocolos LAN de la capa de acceso a red más comunes es el Ethernet y el WLAN para redes inalámbricas. Y lo que les comentaba, ¿no? Entonces tenemos cuatro capas y esas las vamos a ir viendo a lo largo de la certificación de Cisco, la certificación de redes que ustedes están llevando. Vamos a tener la capa más alta, es la de aplicación. Luego tenemos la capa de transmisión, donde tenemos el control de esa transmisión. Tenemos la capa de Internet, donde tenemos el direccionamiento, o sea, para tomar decisiones a dónde se va a enviar la información. Ahí los dispositivos como los routers van a tomar esas decisiones a través de esa capa. Y tenemos acceso a la red, donde tenemos el estándar Ethernet y donde tenemos el switch. El switch va a trabajar principalmente en esa capa de acceso a red. Y eso se encapsula y se envía todo en el paquetito que va a viajar a través de la Internet. Bien, TCP es el conjunto de protocolos utilizados por Internet e incluye muchos protocolos. TCP/IP es un conjunto de protocolos abierto
que está disponible gratuitamente para el público y puede ser utilizado por cualquier proveedor. Un protocolo basado en estándares es un proceso que recibió el aval del sector de las redes y fue aprobado por una organización de estandarización. ¿Por qué son importantes los protocolos y los estándares? ¿Por qué? Porque así las compañías que se dediquen al mundo de las redes, tanto para construir los dispositivos o para diseñarlos, o ustedes que son los que van a implementarlos y los van a configurar, pues todos tengan las mismas reglas, ¿sí? Y entonces pueda haber compatibilidad entre esos dispositivos, aunque sean de diferentes marcas. Y ustedes que están llevando la certificación de Cisco puedan configurar también otro dispositivo, aunque no sea de la marca Cisco, que sea de otra marca, nada más entendiendo cómo funciona cada uno de los protocolos. Y tenemos ahí los protocolos en cada capa, que vamos a ir viendo a lo largo de este curso de certificación de redes de Cisco, de telecomunicaciones. Y tenemos ahí la tablita, ¿verdad? Donde tenemos los protocolos y en qué protocolos hay en cada capa. Ok, entonces tenemos el proceso de comunicación TCP/IP. Y aquí observen que tenemos la encapsulación, como lo vimos en una animación anterior, donde se arma la trama de datos que va a viajar a través de la Internet. Y también tenemos después el proceso contrario, ¿verdad? La decodificación de esa información. Ok, entonces vamos a nosotros analizarlo como si fueran capas, como si fueran cabezados. Pero en realidad, como vemos en la gráfica del lado derecho, van a ser puros ceros y unos. Y aún así, ahí lo estamos viendo en una manera matemática, pero en realidad son señales, ¿sí? Son transiciones de voltajes, transiciones de corrientes o de luz o de luminosidad, ¿sí? Que dan representación a esos ceros y unos. Entonces, un servidor web encapsulando y enviando una página web a un cliente. Un cliente que desencapsula la página web para el navegador web. ¿Sale? Vamos a ver estos videos. Aquí el servidor web va a enviar la página. Y esa página, pues, son los datos. Bajo un código, puede ser el código HTML, un lenguaje de programación. Y eso está dentro del campo que le vamos a llamar datos. Ok, para que pueda tener un control dentro del flujo, dentro de esta red, se le va a agregar ese encapsulado, TCP. Y podemos crear segmentos si es muy grande el archivo y enumerarlos. Luego tenemos el otro protocolo, el protocolo IP, que le va a dar dirección, quién lo envía, para quién va y quién lo envía. Es dirección destino y dirección origen. Y tenemos el último encabezado, Ethernet, que le da el control de flujo, le da la garantía de que va a viajar bien por la red y su fin de trama. Esto se envía a través del medio, puede ser un medio alámbrico o inalámbrico, viaja a través de señales y esas señales representan unos y ceros y van a llegar a la computadora cliente. Y esa computadora cliente va a recibir esas señales, las va a interpretar como ceros y unos, y esos ceros y unos le va a dar el significado de los encabezados o los segmentos de esta trama. Y entonces el proceso va al revés. Primero va a ir desencapsulando, va a desencapsular la trama Ethernet, luego va a desencapsular el encabezado IP, quién lo envía, quién lo recibe, para saber quién es el destinatario.
Posteriormente va a leer el encabezado TCP/IP para ver si es un paquete único o va todavía a recibir más paquetes, ¿sí? Que esté muy grande el archivo y la velocidad con la que va a ser enviado y qué formato. Y tenemos ya los datos ya desencapsulados y ya los puede procesar el programa que está dentro de la computadora destino, en este caso la computadora de escritorio, y va a poder abrir la página. Ok. ...3.4... organizaciones estándares. Tenemos varias organizaciones como la IEEE, la IANA, la ITU, la TIA, EIA. Varios estándares abiertos fomentan la interoperabilidad, la competencia, la forma de cómo llevar los negocios, lo empresarial. Las organizaciones estándares son de vendedor neutral, organizaciones sin fines de lucro, establecimiento para desarrollar y promover el concepto de normas abiertas. Se reúnen un equipo de ingenieros, tanto de empresas como de instituciones, de gobiernos, de la iniciativa privada, para determinar cómo van a crear estas reglas de comunicación y poder llegar a un acuerdo, y entonces cada empresa que se dedique tanto por ejemplo, a fabricar y vender desde el cableado, o sea, los medios, fibra óptica, cables UTP, transmisores de radio como los routers inalámbricos o dispositivos de redes locales como switches, computadoras. Entonces todos se ponen de acuerdo para ver cómo van a fabricar todo ese mundo de la internet y ponerse de acuerdo y no haya incompatibilidad entre los dispositivos. Luego tenemos los estándares de internet y tenemos ahí varias sociedades y organismos, ¿verdad? Entonces tenemos la sociedad de internet, promueve el desarrollo y la evolución abiertos del uso de la internet en todo el mundo. Tenemos el Consejo de Arquitectura de Internet, que es el responsable de la administración y el desarrollo general de los estándares internet. Tenemos el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, IETF, desarrolla, actualiza y mantiene las tecnologías de internet y TCP/IP. El Grupo de Trabajo de Investigación de Internet está enfocado en la investigación a largo plazo en relación con los protocolos de internet y TCP/IP. Ok, tenemos estándares de internet, como la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, la ICANN, con base en los Estados Unidos, coordina la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio, la asignación de otra información utilizada por los protocolos TCP/IP. Tenemos la Autoridad de Números Asignados de la Internet, IANA, administra la asignación de las direcciones IP, la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolos para CANN, la ICANN. Y bueno, ustedes cuando logren tener una página o configurar una página para una empresa, pues tienen que solicitar una dirección IP a través de su proveedor de internet público, que sea pública, y entonces un dominio. Y todo eso está regido por estas organizaciones internacionales, que en este caso la IANA, dentro de las 5 internacionales, es la que rige América del Norte. Ok, tenemos organizaciones de estándares de comunicaciones y electrónica. Tenemos la IEEE, el Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica, organización de electrónica e ingeniería eléctrica dedicada a avanzar en innovación tecnológica y elaborar estándares en una amplia gama de sectores que incluye la energía, servicios de salud, telecomunicaciones y redes. Tenemos la EIA,
la Asociación de Industrias Electrónicas es conocida principalmente por sus estándares relacionados al cableado eléctrico, los conectores y los racks que se utilizan para montar equipos de red. Tenemos la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, la TIA, estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP, VoIP, y comunicaciones satelitales. Tenemos el sector de normalización de las telecomunicaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la ITU-T, estándares para la compresión de videos, televisión de protocolos de Internet, IPTV y comunicaciones de banda ancha. Ok. Esa práctica la vamos a hacer posteriormente. Y bueno, es investigar estándares de red. Ok, tenemos los modelos de referencia. Tenemos el modelo de referencia OSI, que es el de 7 capas, y el modelo de referencia TCP/IP, que es de 4 capas. Y tenemos ahí en la gráfica su equivalencia. Tenemos, por ejemplo, para la capa de aplicación del modelo TCP/IP, que es el que tenemos del lado derecho, hace referencia a 3 capas, las 3 últimas capas del modelo OSI, la capa de sesión, presentación y aplicación, las capas 7, 6 y 5. Ahora, la capa de transporte, hay equivalencias en ambos modelos, y utilizan TCP y UDP ambas. Tenemos que la capa de Internet es equivalente a la capa de red del modelo OSI, igual los dos protocolos, el IPv4 y el IPv6. Tenemos el modelo TCP/IP, su capa más baja, la capa 1, acceso a red, equivale a las 2 capas más bajas del modelo OSI, la capa física y la capa 2, que es la capa de enlace de datos. Entonces tenemos 7 capas en el modelo OSI y tenemos 4 capas en el modelo TCP/IP. ¿Ok? Conceptos complejos como funcionamiento de una red pueden ser difíciles de explicar y comprender. Por esa razón se utiliza el modelo en capas. ¿Ok? Para separando los protocolos y que cada protocolo tenga una función específica. ¿Qué beneficios hay de tener modelos en capas? Bueno, primero, ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según la cual actúan y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores. Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Evita que los cambios en la tecnología o en las funcionalidades de una capa afecten a otras capas superiores e inferiores. Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de red. O sea, existe una serie de reglamentaciones para que las compañías, usuarios, diseñadores, ingenieros, la gente que se dedica al mundo de la Internet y de las redes, pues tengan un modelo a seguir. Tenemos ahí el modelo OSI, las 7 capas. La capa física, la más baja, describe medios para activar y mantener y desactivar conexiones físicas. Estamos hablando ahí de medios de comunicación, estamos hablando de señales, estamos hablando de señales de radio, estamos hablando de conectores, lo físico de la red, ¿no? Tenemos la capa de enlace de datos, ahí tenemos la descripción de métodos de intercambiar marcos de datos entre dispositivos en un medio común. Ahí principalmente tenemos los conmutadores LAN, los switches que estamos aprendiendo a configurar, están en la capa 2. Ustedes van a construir cables, los cables estarían en la capa 1, en la capa física. Tenemos la capa 3 de red, proporciona servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red. Ahí vamos a trabajar con el router y sus direcciones IPv4 y IPv6 están dentro de esa capa, la capa de red. Y ahí el router lo que va a hacer es proporcionar esa comunicación, ese encaminamiento de los paquetitos a través de la Internet. Luego tenemos la capa 4 de transporte.
Ahí define los servicios para segmentar, transferir, reensamblar los datos para las comunicaciones individuales. La capa de transporte lo que asegura es el envío de la información, que llegue íntegro, que llegue completo, que llegue sin alteraciones, que llegue lo más rápido posible sin que se pierda la información. ¿Ok? Tenemos la capa 5, la capa de sesión. Proporciona servicios a la capa de presentación y administra el intercambio de datos. Ahí vamos a tener protocolos para poder establecer comunicaciones seguras, para poder establecer algún mecanismo de acceso, también pudiera ser ahí en la capa 5. Luego tenemos la capa de presentación, proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Ahí tenemos el formato, cómo se va a presentar los datos para que el destinatario pueda resolver, descifrar, procesar esa información, para que hablen el mismo idioma, tanto el origen como el destino. Tenemos la capa de aplicación, contiene protocolos utilizados para las comunicaciones de proceso a proceso. En la capa de aplicación prácticamente tenemos los protocolos que son el software, ¿sí? El software ya instalado en la computadora, ¿no? En el modelo de referencia TCP/IP tenemos 4 capas. Acceso a la red, ahí controla los dispositivos de hardware y medios que forman la red. Ahí tenemos la combinación de capa 1 y capa 2 del modelo OSI. Tenemos ahí los switches que vamos a estar configurando y las conexiones que vamos a estar haciendo por medio de esos switches. Tenemos la capa de internet, tenemos ahí los routers y va a buscar la mejor ruta de la información a través de la red. Tenemos la capa de transporte, admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes y establece la seguridad en el envío de la información, que llegue correcto y completo, ¿va? Y tenemos la capa de aplicación que representa datos para el usuario más el control de codificación y de diálogo. O sea, le da un formato y ese formato para que se pueda ser abierto en el software o el protocolo que va a establecer pues ya la comunicación final con el usuario. Si existiera una capa todavía arriba, pues ya sería el usuario, o sea, la persona que está usando la red. Y tenemos ahí las comparaciones que ya las vimos, las 5, 6 y 7 equivalen a la de aplicación del TCP/IP, la 4 es equivalente a la capa 3 de TCP/IP, la capa 3 de red es equivalente a la capa de internet y la capa 1 y 2 del modelo OSI es equivalente a la capa de acceso a red. Ok, tenemos ahí una práctica del Packet Tracer, posteriormente la estaremos haciendo, sobre la investigación de los modelos TCP y OSI. Encapsulamiento de datos, segmentación del mensaje. Y bueno, aquí tenemos, y vamos a ver ahorita una animación de la segmentación, que es el proceso de dividir. Tenemos un archivo muy grande y no puede ser enviado en una sola trama, en un solo paquete, porque es muy grande. Entonces se va a dividir en unidades más pequeñas para que puedan ser enviados. Entonces aquí vamos a tener varias formas de enviar ese mensaje segmentado. Entonces tenemos ahí la multiplexación, es un proceso para tomar múltiples flujos de datos segmentados y entrelazarlos juntos, y entonces ahí compartir el medio. O sea, la computadora donde está el joven va a compartir con la computadora donde está la señorita en la parte de abajo y ambos van a tener derecho a mandar la información intercalada. Eso le vamos a llamar multiplexación. También la segmentación de mensajes tiene 2 beneficios principales. Aumenta la velocidad, se puede enviar grandes cantidades de datos a través de la red sin atar un enlace de comunicaciones. Aumenta la eficiencia. Solo los segmentos que no lleguen al destino necesitan ser retransmitidos, no todo el flujo completo. Y ustedes lo que van a ver ahí es cuando va avanzando la barrita que va haciendo la transferencia, ¿no? Ok, vamos a ver esta animación.
Entonces aquí lo que va a hacer es segmentar. Ese paquetote grande lo va a hacer en paquetitos pequeños y va a ser enviado. Aquí no hay multiplexación. Aquí usa el medio, solamente la computadora de arriba. Y entonces se tiene que esperar la de computadora de abajo. Pero como es una red no determinística, o sea, todos pueden hacer uso del medio, de la red Ethernet, entonces existe la multiplexación. Y entonces cada computadora alternadamente se envía sus paquetitos y no hay problema porque el protocolo TCP/IP los ordena en el destino. ¿Ok? Bien. Tenemos algo que se llama secuenciación. Y la secuenciación de mensajes es el proceso de enumerar los segmentos para que el mensaje pueda volver a ensamblarse en el destino. TCP es responsable de secuenciar los segmentos individuales. Ya sea que los enviemos, que ocupe un medio, una sola computadora o varias computadoras que ocupen el medio y a través de la multiplexación sean intercalados, cuando lleguen al destino, pues van a tener su numeración y ahí es donde los va a reensamblar la computadora destino. En este caso es el servidor. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el protocolo TCP. Entonces, la serie de reglas que tenga ese protocolo que ya fue definido por algún organismo, un estándar, crearon el estándar, entonces es lo que va a hacer la computadora destino. Reensamblar toda esa información que viajó a través de la red. Si algún paquetito se perdió, entonces va a poder decir, ¿sabes qué? Envíame nada más el paquete 3 porque fue el que no llegó completo, o el 4 o el 5, ¿no? Dependiendo cuántos paquetes se segmentaron y cuántos están enviando de un solo tajo. Eso lo vamos a llamar ventana también. Tenemos las unidades de datos de protocolo. La encapsulación es el proceso en que los protocolos agregan su información de datos. En cada etapa del proceso, una PDU, que es la unidad, tiene un nombre distinto para reflejar sus funciones nuevas, aunque no existe una convención universal de nombres para las PDU. En este curso se denominarán de acuerdo a los protocolos de la suite de TCP/IP. Entonces va a haber unidades de datos de protocolo que pasan por la pila que son los siguientes: datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. ¿Ok? Entonces tenemos esta unidad de datos, hagan de cuenta que es una cajita que está dentro de otra caja más grande y así sucesivamente hasta que lleguemos a una cajita diminuta que está dentro de varias cajas, ¿no? Entonces cada caja es una unidad de datos de protocolo y vamos a tener 7 cajas. La caja más grande va a ser la de bits, que es la secuencia total de bits, ¿sí? Los unos y ceros. Luego dentro de esa caja hay otra caja que le vamos a llamar trama de datos, donde vamos a tener varios campos de esa trama que nos van a dar, pues, por ejemplo, el control de la trama, si llega completo algún mecanismo de redundancia para control. Y vamos a tener las direcciones MAC en esa capa de la trama, las direcciones físicas. Luego tenemos dentro de esa caja, de esa trama, de esa unidad, otra cajita, otra PDU, que le vamos a llamar paquete. Y dentro de los paquetes vamos a tener principalmente la dirección origen y destino. Luego otra cajita dentro, otra PDU, y vamos a tener el segmento, o sea, ahí el control de cómo se está enviando la información. Y la cajita más pequeñita dentro de todas esas cajas, pues van a ser los datos, la información en sí. A eso le vamos a llamar unidad de datos de protocolo. Bits, tramas, paquetes, segmentos y datos. Tenemos un ejemplo de encapsulamiento. La encapsulación es un proceso descendente. El nivel anterior hace su proceso y luego lo pasa al siguiente nivel del modelo y este proceso es repetido por cada capa hasta que se envía una secuencia de bits. ¿Ok? Y entonces tenemos el encapsulamiento de cada capa, de cada unidad. Vamos a ver este encapsulamiento.
Ok, entonces lo que estamos viendo aquí es precisamente eso, ¿no? Aquí tenemos los datos. Y esos datos están en esa cajita. ¿Sale? Esa cajita es la más pequeña. Luego dentro de esa cajita hay otra caja. Y esa caja le vamos a llamar TCP. Entonces ahí la unidad de datos de protocolo, el PDU, es TCP. Luego tenemos el encapsulamiento que sigue, que es el IP, donde tenemos las direcciones. El TCP es donde se controla el flujo. El IP es donde tenemos las direcciones. Y luego tenemos la última caja, la caja completa, donde tenemos ya los bits. Y esos bits, entonces, ya pueden ser procesados y mandarlos como señales. A través de ya sea un medio cableado o un medio inalámbrico. Se envía por la red y el cliente lo que tiene que hacer es desencapsular esa información. Ok, entonces el desencapsulamiento es el proceso inverso, ¿no? Entonces aquí recibe los bits, la trama de bits. Luego le va a quitar cada uno de los encabezados. Primero la etiquetación de la trama, luego la etiquetación del paquete, luego la etiquetación del segmento. Y por último se va a quedar con los datos. Y esos datos van a ser enviados al programa para que abra la página. Entonces va eliminando cada una de las capas. Ok, tenemos el acceso a datos. Y aquí vamos a hablar de direcciones de red. Entonces tenemos direcciones de capa física y direcciones de capa de red. O direcciones lógicas. Cuando hablemos de direcciones físicas, estamos hablando de direcciones MAC. De direcciones de control de acceso. Y esas direcciones están en la tarjeta de interfaz de red. La vamos a llamar NIC. Entonces, esa tarjeta de interfaz de red que está en su dispositivo tiene ya grabado una dirección física, una dirección MAC. No sé si han escuchado, no es que tiene seguridad por MAC. Entonces, necesitamos saber la MAC para poder tener acceso a la red, ¿no? Entonces, esa dirección MAC, pues es la dirección del dispositivo. Esa dirección es fija en cada dispositivo. Cada dispositivo tiene su propia dirección MAC grabada en su tarjeta. ¿Sí? Por eso la seguridad a veces se hace más por direcciones físicas. ¿Sí? Direcciones de control de acceso al medio es la dirección MAC. Y tenemos la dirección lógica, que es la dirección de red. Como vimos, son 32 bits. La dirección MAC tiene 16 números hexadecimales, 42 bits. Y la dirección IP tiene 32 bits, 4 bytes. Que vamos a verlos adelante, cómo vamos a ir entendiendo y manipulando esas direcciones. Tenemos la dirección de capa 3, la dirección IP. Y son 4 números decimales separados por puntos. Ustedes lo han escuchado. 192, 168, 1 y un número, ¿no? Para direcciones locales. Y bueno, tenemos la dirección origen, que es la del emisor, y la dirección destino, que es la del receptor, a quien va dirigido. Y los routers toman decisiones de envío a través de esas direcciones IP. Tenemos dos versiones, la dirección IPv4 y la dirección IPv6. ¿Sí? Ambas
los routers toman decisiones de envío de paquetes a través de esa dirección, a través de algo que tienen que se llama tabla de ruteo. Esa tabla de ruteo fue actualizada, como lo comentamos al inicio, a través de un protocolo. El protocolo de ruteo, el protocolo que va a intercambiar esas tablas. ¿Ok? Entonces tenemos ahí que primero la del lado izquierdo siempre es la dirección destino. ¿Sí? La que se va a leer primero. Entonces envía primero la dirección destino y posteriormente la dirección origen. Ok, tenemos aquí dispositivos en la misma red. Y tenemos aquí los dos encabezados. El de enlace de datos, el encabezado Ethernet y el encabezado IP, el encabezado del paquete. Y observen que tenemos dos tipos de direccionamiento. Direccionamiento MAC, que son 12 números hexadecimales, donde vamos a tener números y letras, y tenemos direcciones IP, donde vamos a tener números decimales separados por puntos, 4 números, y las direcciones MAC son 12 números, 12 números. El tamaño de una dirección MAC es de 48 bits y el tamaño de una dirección IP es de 32 bits. Y tenemos ahí que cuando los dispositivos están en la misma red, el origen y el destino tendrán el mismo número en la porción de red de la dirección. O sea que van a empezar ambos con los mismos números. 192, 168, 1, como está en el ejemplo, y el único que va a ir cambiando va a ser el último. No se puede repetir entre los dispositivos en una misma red. Ok, el rol de las direcciones de capa de enlace de datos. La misma red IP. Aquí tenemos que estos dispositivos pues van a tener direcciones MAC. Pero estas direcciones MAC sí pueden tener diferente tipo de inicio de numeración. A diferencia de si están en una misma red, la dirección IP debe de ser, los primeros deben de ser los mismos números para que estén en la misma dirección. Y para poder establecer los enlaces, el dispositivo que establece los enlaces es el switch y utiliza direcciones MAC, como está en la gráfica. Entonces las direcciones MAC están integradas físicamente a la tarjeta NIC Ethernet y son direcciones locales. La dirección MAC del origen será la del indicador del enlace y la dirección MAC destino siempre estará en el mismo enlace que las de origen, incluso si el destino final es remoto. Dispositivos en una red remota. ¿Qué sucede cuando el destino real, el último, no está en la misma LAN y es remoto? ¿Qué sucede cuando la PC1 intenta llegar al servidor web? ¿Esto afecta a las capas de enlace de datos y de red? Y bueno, ahí tenemos todo el procesamiento y conversión de esas direcciones MAC que van a ir cambiando. Lo que no va a ir cambiando son las direcciones IP. Ok, bien, miren, le vamos a dejar ahí por hoy en las direcciones. Esto se los voy a explicar más detenidamente la siguiente clase. Y les voy a explicar en forma matemática cómo podemos hacer el cálculo de ese direccionamiento, ¿ok? Bien. No sé si hay alguna práctica pendiente. A ver, déjenme ver. Los que les falte subir sus tareas
Hoy tengo que calificar la unidad 2. ¿Sí? Y la unidad 3 la estaré calificando la próxima semana. No sé si ya hicimos esta práctica, la 3, configures ajustes iniciales. Creo que sí, ya la hicimos, ¿no? A ver, aquí hay un mensaje, llegué hasta el punto 2. Ah, ok, pero quedó de tarea. A ver, vamos a ver. Sí, ya me acordé. Quedó de tarea lo demás, ¿no? Ah, ok, sí, lo demás era repetir lo mismo en el switch. Ajá. En el switch 2. Hacer esto en el switch 2, ¿no? Sí, esto ya. Esto ya, sí, ya lo hicimos. Y quedó de tarea. Que iban a investigar también, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, para esta semana, ahorita les voy a subir ahí su práctica. Tenemos una de investigación. Esta. Entonces, ahorita lo voy a subir ahí para que puedan subir su investigación. Entonces, van a investigar sobre el diseño de un sistema de comunicaciones. Entonces, el objetivo es explicar la función de los protocolos y de las organizaciones de estandarización para facilitar la interoperabilidad en las comunicaciones de red. ¿Vale? Entonces, esta va a ser su práctica de esta semana. Ajá, hágalo en la libreta. ¿Sí? Hágalo en la libreta. Y ahorita habilito para que puedan subirlo, ¿no? ¿Vale? Entonces va a ser el diseño de un sistema de comunicaciones. ¿Ok? Sí, gracias. Sí. Y ya voy a ir subiendo la práctica de la siguiente semana, la que vamos a hacer el lunes. El lunes vamos a hacer práctica, entonces. La voy a subir. Y esa es la que vamos a trabajar el próximo lunes. Si nos da chance, está sencilla la práctica, pues podemos hacer dos prácticas. Entonces, el siguiente lunes va a ser de práctica. ¿Sale? Y sí, esta quedó de tarea, que investigaran y la subieran al sistema, ¿no? Ok. Bien, ¿alguna duda? Entonces, contestando a Sarait, sí, Sarait, nos quedamos en ese punto, pero quedó de tarea que ustedes investigaran, ¿sale? Y la terminaran. Bien. Si no hay otra duda. Hasta el lunes voy a subir las prácticas. En la semana voy a subir las prácticas. Ajá. Para que los que quieran ya irlas haciendo, pues ya las pueden ir haciendo, pero yo las voy a resolver con ustedes el día lunes. Ah, el día lunes. Ahorita queda de tarea lo del sistema de comunicaciones. ¿Ok? Solo es
que solo es investigar, no hacer nada en el packet tracer, ¿no? O sea, escribirlo en el cuaderno. Ajá, en el cuaderno. Van a investigar sobre un sistema de comunicaciones. ¿Sale? Bueno, pues nada más la evidencia, si pueden abrir su cámara, y con eso terminamos el día de hoy. Ezequiel, a ver qué quieres, Ezequiel. ¿Levantaste la mano? Sí, profe, tengo una duda. ¿El módulo 3 era para este lunes o es para el que viene? El módulo 3 todavía la siguiente semana lo voy a calificar. Entonces todavía queda esta semana para elaborar el resumen, ¿no? ¿O ya tenés que...? Sí, tienes esta semana y la otra todavía. Ah, ok, esa era mi duda. Lo que urge es la unidad 2, porque esa ya la tengo que calificar. Esa ya la subí. Ajá. Sí, los que ya subieron todo, pues ya no hay problema. Ah, ok, gracias, profe. Sí. Entonces, abran su cámara y ya con esto terminamos. Para la evidencia. Y mañana estaré subiendo la grabación de esta clase para que, si la quieren, volver a repasar. Ok, ya veo ahí a la gran mayoría. Ana Karen, Giovanna, Ezequiel, Martín, Saraí, Milmar, María Hernández, Kevin, Estanislao, Felipe. Ok, entonces a ver, a la una, Giovanni también ya. Una, dos, tres. Sale. Pues muchas gracias, que tengan excelente inicio de semana. Buen día, nos vemos. Gracias. Cualquier duda, ahí estamos en el WhatsApp. Bye. Bye, bye. Gracias.